productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. Todos los años, un poco el año ganadero, se inicia con Expoagro. Expoagro, una exposición tradicional para lo que es agricultura. Hace un par de años empezó a dar un espacio y bueno, de la asociación empezando a venir. Arrancamos ayer en realidad con el día lunes 6 con un remate especial de Vientes Invernada, con una comisión zonal que se formó acá en Buenos Aires Norte, un poco promocionando esto, ¿no? De hacer ganadería en las zonas más agrícolas. Así que se juntó un grupo de productores a través de Negocio de Hacienda en esta gran exposición y bueno, realmente hoy con una jornada de charlas interesantes, Ignacio Iriarte poniéndonos pum para arriba, ¿no? Pensando en un futuro promisorio para la ganadería, pese a los nubarrones que vemos, pero bueno, para repensar todos los que estamos, si vamos a hacer engorda corral o no, bueno, parece que vamos a un futuro muy interesante. Y bueno, por otro lado, gente del INTA, un poco también hablando de cómo ser más eficientes, no solamente la ganadería, sino la producción agropecuaria en general, por esta convivencia entre agricultura y ganadería en ambientes más bien agrícolas, ¿no? Así que bueno, eso es como empieza el año, es tradicional, y después nuestro siguiente gran evento fuerte es la exposición de otoño. Este año Juras el 19 de mayo en la rural de Tandil, como estamos acostumbrados. Así que bueno, con un año con mucha actividad en la asociación y bueno, estos son los primeros grandes eventos. Alejandro, Ignacio se refirió en su disertación a un mundo complejo y a una ausencia de lluvia, sin duda, y dijo que algunos sistemas podrían estar cambiando en algún momento. ¿Vos qué opinás sobre el asunto? Bueno, a ver, yo creo que el mundo complejo ya lo venimos conociendo hace mucho tiempo. Un mundo que nos tira una sorpresa atrás de otra, en alguna medida casi un cisne negro atrás de otro, como decir, ¿no? Porque si miramos para atrás, vemos que van varios años que todos los años hay un efecto negativo. Por otro lado, este mundo complejo, nos lo decía Ignacio, y yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Abre grandes perspectivas para los argentinos, los ganaderos argentinos, si vamos a hacer las cosas bien. Somos de los pocos lugares del mundo donde podemos seguir produciendo ganadería a gran escala y probablemente crecer para abastecer al mundo sin dejar de abastecer el mercado interno. Así que en ese sentido creo que vamos por ese camino y tenemos un futuro interesante. Sí, bueno. La reconversión es algo que se va dando año a año, se da no solamente en la ganadería, nos contaba Ignacio sobre la situación de Estados Unidos y de Europa, donde ya el productor muy chico no puede subsistir y va dejando el mercado, ¿no? Y bueno, acá en Argentina esta situación particular yo todavía creo que es coyuntural, no sé si va a tener gran impacto, sobre todo en los planteos ganaderos muy grandes, pero sí está teniendo impactos del día a día y vamos a ver el impacto fuerte el año que viene, donde seguramente haya menos terneros, pero yo creo que todavía el ganadero va a agarrar este guante que nos tira Ignacio y saber que hay que ser más eficientes, hay que cuidarse. Nos hablaba después el ingeniero Méndez de la importancia de que los planteos sean previsibles y de conocer los costos. Pero con esas condiciones, yo creo que vamos a seguir trabajando muy fuerte todos los ganaderos. Bueno, muy bien. Y un tema que me gustaría también escuchar tu opinión es el manejo del carbono cero, digamos, de carbono neutro, en el cual todas las asociaciones y todas las razas están muy ocupadas y trabajando muy bien y mucho en esto. Sí, esto, bueno, es una preocupación del mundo. Que también se está dando fuerte acá. Se dan las asociaciones, yo digo, se dan los ganaderos principalmente. Los ganaderos hemos empezado a tomar conciencia de esto y tenemos creo que una gran ventaja porque la ganadería permite ser muy eficiente o incluso mejora la eficiencia cuando cuenta con sombras, cuando cuenta con sistemas forestales integrados, esto era del silvo pastoril. El INTA propiamente dicho está trabajando. Cuando se enteran de algún campo que está dispuesto a invertir, se acerca para ver cómo ayuda, para hacerlo más eficiente. Y el otro tema al que se está trabajando mucho es buscando animales más eficientes. No hay asociación de criadores en el mundo que hoy no esté pensando
en cómo se identifican aquellos animales que son más eficientes desde el punto de vista del consumo, alimentación y de transformación del alimento, lo que llamamos eficiencia de conversión o consumo residual, ¿no? Los dos, se conoce por los dos temas. Hoy todas las asociaciones están trabajando en eso en Argentina y en el mundo, y lo mismo el INTA, porque la idea es poder producir más carne, ¿sí?, con el menor impacto posible al medio ambiente. Bueno, que tenga... Agrego, y como leí un cartel cuando venía para acá de Joaquín de la Corre, la ganadería no contamina. O sea, creo que cuando hablamos menor impacto, yo diría menor, con impacto positivo al medio ambiente, porque la ganadería, y también hoy lo comentaba el ingeniero Méndez, tiene impactos que no son negativos al medio ambiente. Sí. Hay temas más que nada de información, y creo que ahí tenemos un gran desafío como asociaciones, los investigadores, los ganaderos, de informar mejor cuál es el impacto de nuestras cosas. Parte no las conocemos, pero también lo conocemos, lo informamos mal. Iniciamos la jornada acá hoy en la Hereford con un video del Foro Argentino de Genética Bovina, hablando de la importancia de usar genética probada. ¿Sí? Esto lo sabemos hace mucho tiempo, nunca se difundió, ¿no? O se difundió muy poco. Bueno, creo que ahí tenemos un desafío muy fuerte. Sí, además luchando contra intereses muy poderosos, como son otro tipo de explotaciones, digamos, de energía y demás, que también están influyendo mucho en que la culpa siga siendo de la ganadería. Bueno, sin lugar a dudas, intereses muy poderosos y muy concentrados. Creo que uno de los grandes problemas o dificultades que tenemos, no solamente los ganaderos, los agricultores, es que a nivel mundial siguen siendo producciones atomizadas, ¿sí? Con lo cual la posibilidad de hacer lobby, la posibilidad de informar, es mucho más difícil, es mucha más gente se tiene que poner de acuerdo sobre qué es lo que va a informar y cómo lo informa. Mientras que estas grandes corporaciones, en sentido, van por caminos mucho más sencillos. Gracias, Alejandro, un gusto, como siempre. Muchas gracias a vos, Roberto, igualmente. Extraordinario. Nosotros, digamos, somos un equipo de un cuerpo de inspectores donde barremos todo el país. A mí me toca asistir a los criadores. Siempre digo asistir porque no es que vamos a hacer inspecciones básicamente, sino que también nos apoyamos con muchos criadores en lo que es la selección, el mejoramiento de sus animales, que hace un poco a su negocio, ¿no? Y estamos encontrando crecimiento. Realmente los últimos años se viene dando un crecimiento del 5-10% anual en la cantidad de cabezas que se están presentando. Los criadores están muy enfocados a una selección funcional del Hereford, a ir adaptándolo a sistemas de producción más pastoril, a líneas maternales, a vacas más fértiles con mejor habilidad materna. Se está trabajando mucho en pigmentación. Se está trabajando mucho en limpieza de lo que alguna vez se daba más, como el cáncer de ojo. Estamos muy entusiasmados con eso. Están dando valores muy bajos los recuentos que hacemos de cáncer de ojo. Y bueno, Entre Ríos ha tenido un fuerte crecimiento de la raza este año. De la raza y de los criadores que se acercan a la asociación. Yo lo que veo es que cada vez más los criadores comerciales, los ganaderos en general, están viendo a la asociación no como un club de cabañeros, sino como una especie de gremial de gente que trabaja por el propio negocio ganadero. Una fuente de información. Es una fuente de información, una fuente de comparativa. Se están trabajando mucho en planes de mejoramiento genético, se están desarrollando dentro de lo que son las comisiones zonales, están cobrando mucha fuerza, organizando sus propias pruebas de medición pastoril. Se están fortaleciendo mucho en la elección de jurados que hacen un poco la dirección de la raza en cada uno de los lugares. Con lo cual, incluso las pruebas pastoriles están arrojando resultados muy alentadores con respecto al rumbo que viene tomando la raza en la ganadería. Hoy lo vimos en la charla técnica del ingeniero de Villegas, que claramente las vacas están yendo a los lugares más difíciles, a los rincones más difíciles, de peor receptividad, peor calidad de pasto, y ahí es donde tiene que funcionar. Y la Hereford se está adaptando muy bien a eso. Estamos teniendo muy buenos resultados de preñez, excelente eficiencia del destete, muy buena habilidad materna. Y bueno,
atravesando esta seca feroz que le ha dado a, sobre todo a, la, a esta zona norte de Buenos Aires, el estado de los animales no se ve tan comprometido. Es decir, una raza que está en ropa de trabajo y que nos da mucha satisfacción el rumbo que viene tomando. Bueno, está muy bien escuchar esto porque es una muestra más de que el ganadero, el criador, sigue para adelante más allá de cualquier adversidad. Obviamente la adversidad hay que superarla, pero nada es eterno, por suerte, en este mundo. Sí, ese es un mensaje muy positivo que en realidad también se da porque los resultados están. Es decir, yo no creo que nadie subsidie un negocio por amor a una camiseta. No, y resultados que lleva muchos años de obtener. Exactamente. Y como los resultados en selección y en mejora genética son acumulativos en el tiempo, y bueno, son los que están ayudando a paliar esto. Y bueno, uno tampoco se va a desprender tan fácil de algo que trabajó durante muchísimos años. Pero sin duda es que la ganadería, si se sostiene, es por resultados. Gracias, Francisco. Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes. De Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.